Familia. Viernes de aprender cosas nuevas para que te instruyas, para que aprendas, para que te formes e informes acerca de temas diversos que siempre Spa para el Alma tiene para ti. Para mí es una bendición saber que en Spa para el Alma tenemos muchísimas personas que se van a empezar a conectar porque verdaderamente Spa para el Alma ya se ha relacionado con gente que quiere aprender, con gente que quiere darse la oportunidad de saber cosas nuevas, de saber cosas espirituales, algunos temas médicos, algunos temas de elevación de autoestima, pero siempre en Spa para el Alma tratamos de que tengan toda esa información, información para que ustedes tengan de una manera gratis, tengan esta información. Y soy María Mezcua a sus órdenes y me pueden encontrar en Instagram, en María Mezcua 7, en Instagram. Y bueno, pues nosotros sabemos que Valora Radio es una luz en medio de la oscuridad, con los pies en la tierra y una mirada al cielo. Y nosotros somos una fuente de esperanza en donde tú puedes cambiar tu situación a través de tu voluntad. Y no se olviden de mandarnos sus estrellitas. Acuérdense que Valora necesita de esas estrellitas. Regálanos estrellas para seguir iluminando vidas. Ustedes saben que Valora tiene gastos, gastos fijos. Entonces, con las aportaciones que ustedes pueden dar, Valora puede seguir adelante en esta misión maravillosa de poder transmitirles a todos y cada uno de ustedes todo esto tan hermoso que cada momento del día, desde tempranito hasta que anochece, Valora siempre tiene esa oportunidad de darles temas interesantes a ustedes. Y pues bueno, el día de hoy vamos a tener un tema muy especial, pero antes de hablar de los mitos y realidades acerca de la detección del cáncer de mama, vamos a hablar un poquito acerca de lo que nos habla el Evangelio de hoy. Y el Evangelio de hoy tiene la reflexión en donde nos dice que siempre tenemos que buscar la presencia de Jesús en nuestra alma y en nuestro corazón, estar en nuestras vidas muy cerca de Dios nuestro Señor. No debemos de estar sordos ni debemos estar ciegos ante su presencia, porque al tener la presencia de Jesús en nuestro corazón, pues nosotros sabemos que tenemos ese compañero, ese amigo fiel, esa persona que nos escucha, esa persona que siempre nos va a dirigir, quizá en silencio, pero de alguna manera nos va a dar toda esa luz para que nosotros vayamos yendo por el camino de la fe, por el camino de la esperanza, que la fe es creer en Dios, la esperanza es confiar que Dios va a estar con nosotros. Entonces, imagínense qué lindo lo que dice el Evangelio, que no debemos de ser ni sordos ni ciegos ante su presencia y el actuar de Dios en nuestras vidas siempre va a estar presente. Pues yo los invito a que hagan una pequeña reflexión acerca de este Evangelio y que desde tempranito pónganse en manos de Dios y van a ver que su día va a estar muy lleno de luz, muy lleno de armonía y cualquier problema que tú tengas en este momento, si tú te pones en manos de Dios nuestro Señor, vas a ver que va a ser menos complicado el luchar por esa pequeña adversidad y vas a encontrar la luz de una manera fácil. Y bueno, entrando en materia, querida familia Valora, querida familia de Spa para el Alma. Pues hoy tenemos un programa muy, muy especial que no nada más interesa a las mujeres, que interesa a mujeres y hombres, porque octubre es el mes rosa. Y cada año en América, más de 462 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama y hasta 100.000 personas mueren acerca de esta enfermedad. Y el pasado 19 de octubre se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y durante todo este mes de octubre se conmemora alrededor del mundo el mes de la sensibilización y concientización sobre el cáncer de mama. En este mes se busca apoyar a las mujeres que lo padecen
o que están en recuperación e informar a toda la población sobre la importancia de la detección oportuna. No debemos limitarnos, querida familia Valora, a usar el listón rosa. Además de cuidarnos, podemos colaborar con las campañas, con asociaciones que ayudan con los cuidados preventivos y curativos y paliativos para todas las mujeres. Y entonces, ¿qué creen? Como magia, encontré a mi querida doctora Jacqueline Preciado, que para mí es una persona muy especial, es un ángel en mi vida, porque además de ser una persona muy llena de luz, muy llena de amor, muy llena de belleza, como la están viendo ahorita, es mi radióloga personal, que ella está al pendiente y me checa cada año, y ella con todo cariño, con toda dulzura, con todo ese amor a su profesión, está al pendiente de revisarme mis senos cada año. Y pues le dije, Jackie, ¿quieres venir al programa a platicar acerca de todo lo hermoso que haces? Y me dijo, claro que sí, porque yo estoy en esa, también en esa lucha para que todas las mujeres estemos al pendiente de estarnos revisando. Y pues ella es el primer contacto con quien tenemos que ir para poder revisarnos. Y les voy a platicar un poquito acerca de la trayectoria de Jackie, porque ustedes la ven bien jovencita, bien bonita, pero no, tiene ya una gran trayectoria. La doctora Jacqueline Preciado es médico radiólogo de alta especialidad en imagen mamaria por la Universidad de Monterrey, ¿verdad? Sí. Es jefe del área de imagenología mamaria del Hospital San Javier, que se encuentra aquí en Guadalajara. Es profesor adjunto al programa de residencia médica del Hospital San Javier. Es profesora titular del adiestramiento en imagen mamaria, también del Hospital San Javier. Y es coordinadora del Comité de Mama de la Federación Mexicana de Radiología e Imagen en los años del 2018 y 2020. Y además, pues, es una persona que está llena de valores, de virtudes. Y qué mejor, querida Jackie, que empezar ya nuestro programa. Y te quiero dar la bienvenida, hermosa, porque aceptaste la invitación. Yo sé que estás súper ocupada, acabas de ir a Aguascalientes a dar una conferencia. Sé que estás con tus pacientes, que los estás ahorita ya acabando la conferencia, los vas a empezar a revisar. Pero te agradezco que hayas hecho este espacio para poder apoyarme y poder brindar todos tus conocimientos a la familia de Spa para el Alma. Muy buenos días, Jackie. Este es tu programa. Muchas gracias, María. La verdad estoy muy contenta, muy agradecida con la oportunidad y muy interesada en que toda la gente del auditorio pueda hacer preguntas y pueda acercarse para aprender más acerca de este tema. Y pues muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues Jackie, antes de que ya entremos en el tema, platícanos quién es Jackie Preciado. Platícanos un poquito de qué es tu vida, por qué decides ser radióloga, un poquito, porque a la gente de Spa para el Alma le encanta ponerse en contacto contigo, que al rato tú nos vas a dar los datos de cómo ponerse en contacto contigo, pero le gusta conocer la parte humana de nuestros invitados. ¿Quién es Jackie Preciado? Bueno, pues Jackie Preciado es un ser humano sensible, soy una mamá, además de ser doctora, soy una mamá, soy una hija y me encanta conocer personas, me encanta acercarme a ellas. Estudié medicina aquí en la Universidad Autónoma de Guadalajara, después, por azares del destino, yo sentía que mis habilidades como ser observadora, como prestar atención a detalles muy pequeños, eran algo que podía potencializarse en la especialidad de radiología. Radiología es una especialidad quizá un poco a la sombra de muchas otras que son las más grandes, pero es una especialidad muy bonita, principalmente porque el diagnóstico de una enfermedad, pues empieza la mayoría de las veces en la radiología. Y posteriormente, cuando entré a radiología, me di cuenta de que la parte de imagen mamaria es un área difícil.
Es un área difícil por dos cuestiones. A veces dicen que los radiólogos queremos estar poco en contacto con el paciente, ¿no? Y que estamos así ocultos en el cuarto azul de interpretación. Y justamente la imagen mamaria es esta área de la radiología donde más contacto con el paciente tienes, donde más empático te tienes que hacer, donde más tienes que escuchar lo que dicen y donde más tienes que hacer este acompañamiento para el paciente. Entonces, a mí me interesó porque primero es un área enfocada la mayoría de las veces a las mujeres y pues tener esta empatía es fundamental para poder hacer este diagnóstico y este acompañamiento. Y de ahí decidí que al terminar la especialidad, pues quería hacer una subespecialidad o una alta especialidad en imagen mamaria. Y pues así terminé en esto. Me siento muy afortunada porque es una parte que llena mucho mi vida, aparte de mi familia, que ha sido un pilar en que yo pueda desarrollarme. Y creo que mi profesión me ha hecho crecer como persona y crecer como ser humano principalmente. Ay, pues ya ven, querida familia, les va para el alma que siempre tenemos invitados de primera. Y sobre todo esta parte humana y que yo la vivo con ella cada vez que voy a hacerme mi mamografía y siempre me ve Jackie con cara de miedo, con cara de angustia, pero ella siempre con su sonrisa, con su amabilidad, con su delicadeza, siempre me está diciendo que todo va a salir bien y que si alguna cosita no saliera bien, que ella va a hacer todo lo imposible por estar al pendiente de todo eso para seguir con el siguiente paso. Entonces te brinda toda esa confianza, toda esa seguridad y pues nosotros como mujeres tenemos que enfrentarnos cada año a hacernos nuestro estudio para seguir sanas y sobre todo tener una vida con dignidad y calidad. ¿Qué es el cáncer de mama, querida Jackie? Mira, Mari, la verdad, el cáncer de mama es una enfermedad multifactorial, heterogénea. Es el desarrollo de células anormales en la glándula mamaria. Y estas células anormales pueden crecer y seguirse reproduciendo, dividiendo por múltiples factores. Entonces, desgraciadamente, es una enfermedad que difícilmente se puede prevenir. No es una enfermedad que se pueda prevenir. Hay mujeres que tienen más predisposición, hay mujeres que tienen un riesgo promedio o un riesgo bajo, pero todas, absolutamente todas, por el hecho de ser mujer, tenemos ese riesgo y estamos expuestas a padecer esta enfermedad que, como te digo, es una enfermedad heterogénea, multifactorial y no prevenible. ¿Es hereditaria? En la mayoría de los casos, no. La mayoría de los casos de cáncer de mama corresponden con casos aislados, donde no hay familiares. En el 80% de los casos no hay antecedentes familiares. Ahora, es importante diferenciar que sea hereditario o que tengas familia con cáncer de mama. Podemos tener familiares con cáncer de mama y si padecemos la enfermedad, no siempre va a ser por causa hereditaria. Para saber si una enfermedad es hereditaria, pues se tendría que hacer un perfil genético y saber si mi familiar tiene cáncer de mama y tiene una mutación genética y posteriormente saber si yo tengo esa misma mutación genética y padezco la enfermedad, saber si por esa razón es que ambas padecemos la enfermedad. Puede ser que sean dos familiares aislados, o sea, de casos aislados en la familia y que no tengan ningún factor genético o ningún factor hereditario. Entonces, si bien muchos dicen, yo no tengo antecedentes de cáncer de mama, pues el 80% de las pacientes que se diagnostican con cáncer de mama no tienen antecedentes. Y del otro 20% que sí lo tiene, no todas son hereditarias. Entre el 10 y el 5% solo van a tener esa lesión genética que vuelve la enfermedad hereditaria o transmisible. Perfecto. ¿Y cómo se diagnostica el cáncer de mama? Platícanos un poco todo lo que tú haces. Mira, yo siempre les digo a las pacientes, a mi familia, a mis amigos, el primer método demostrado a nivel mundial que tiene un impacto en la reducción o en la disminución de la mortalidad por esta enfermedad es la mamografía o la mastografía, ambas son correctas, porque es el único método de diagnóstico que puede encontrar una lesión de tamaño milimétrico donde vamos a poder hacer una detección temprana y oportuna antes de que el paciente tenga algún síntoma. Me encantan las campañas donde apoyan la autoexploración, donde dicen autoexplórate, tócate, revísate. Me parece muy importante y me parece fundamental. Sin embargo, yo sí
quisiera hacer una pausa en esto y hacer muy puntual este punto, porque la autoexploración lo que nos va a ayudar es a detectar una lesión que mínimo para poderla tocar debe de tener un centímetro de tamaño. Eso si tenemos una mamá pequeña o si es una mamá de predominio graso. Pero si tenemos una mamá densa o lo que la paciente conoce como una mamá fibrosa o una mamá grande, pues la detección de una lesión va a ser mucho más difícil. Esto nos va a condicionar a que la lesión tenga que medir 2 centímetros o más para poderla hacer palpable. Y 2 centímetros o más puede traducir 1 o 2 años adentro ya del seno antes de que se pueda manifestar con ese tamaño. Entonces, el chiste de estos estudios o el chiste de la mamografía, como yo digo que es el principal y el método que más importancia tiene, es poder precisamente detectar este tipo de lesiones cuando están en fases milimétricas o en fases que se conocen como preclínicas. Y esto lo que significa es que no sea sintomática o no sea evidente para la paciente. ¿Por qué es importante esto? Porque esto sí va a modificar el tratamiento de la paciente y sí va a modificar las posibilidades de curarse de una paciente. Entonces, tenemos como principal método de diagnóstico mastografía o mamografía. Otro método que nos ayuda muchísimo es el ultrasonido mamario, que es un método que no genera radiación, que se puede hacer a cualquier edad. Y esto es importante porque hay mujeres que son menores de 40 y la mamografía se recomienda a partir de los 40 años. Entonces, hay que tomar en cuenta que también hay mujeres que tienen cáncer de mama o que pueden padecer cáncer de mama antes de los 40 años. El abordaje de estas pacientes que son menores de 40 o que están en la edad adolescente o en la juventud se podría hacer con ultrasonido y, de acuerdo a los hallazgos, determinar si la paciente necesita una mastografía o no. Otro método que se utiliza es la resonancia magnética. Sin embargo, la resonancia magnética está limitada para aquellas personas que ya tienen un riesgo de padecer cáncer de mama demostrado por algún cálculo matemático de acuerdo a los antecedentes y de acuerdo a los factores predisponentes de la paciente. Si es una paciente de alto riesgo, pues entonces ella tendría que hacerse sus estudios con resonancia magnética. Pero para la población en general, lo mejor y el primer método de diagnóstico, mamografía o mastografía a partir de los 40 años. ¿Qué es una mamografía? Platícanos un poco, porque a lo mejor tenemos personas aquí en el programa que nunca se han hecho una mamografía. Explícanos qué es eso de que te tienen que apachurrar y que si te duele y que si subes el brazo y que si te pones de ladito. Platícanos un poquito qué es una mamografía y cuál es el procedimiento. Bueno, la mamografía es un método de diagnóstico. Para que sea más fácil entender, es como si le tomaran una radiografía al seno. Entonces, no es igual al equipo que conocemos de rayos X para las fracturas, para el tórax, sino es un equipo que está diseñado para poderle tomar esa radiografía a la glándula mamaria. Entonces, lo que se hace es que la paciente llega al servicio, se toman sus datos personales, porque esto pues es un documento oficial, se toman sus datos personales, se hace una historia clínica previa, la edad, antecedentes familiares, cirugías. Y posteriormente se pasa a la sala, se coloca una bata y después entra ya a hacer el estudio. La paciente se tiene que posicionar de frente al mastógrafo, que es un equipo que tiene una placa o una superficie que se conoce como detector. Y la técnico, que es la técnico radiólogo, que es quien nos ayuda a tomar las mamografías, va a posicionar el seno, dependiendo de la vista o la proyección que queramos tomar, en esa tablita o en esa paleta y posteriormente se hace una compresión. ¿Por qué se tiene que comprimir el seno durante una mamografía? Esto es muy, muy importante decirlo. El seno se tiene que comprimir porque como está en la caja torácica, los movimientos respiratorios van a hacer que si le toman una radiografía sin compresión, se vea borrosa. Entonces, la manera de fijar la mama para que esta imagen sea nítida es haciendo una ligera compresión con una paleta de plástico. Entonces se coloca el seno, se empieza a dar vueltas al compresor y a tolerancia de la paciente, porque siempre tenemos que estar en comunicación con ella, es que se hace la compresión. Se tiene que tocar para ver qué tan tensa es la mama y para poder garantizar de que no se vaya a mover durante el procedimiento y que no se tengan que repetir las tomas. ¿Por qué? Porque es un poco incómoda la compresión.
Sin embargo, como lo repito, siempre estamos en contacto con la paciente porque la compresión no es una compresión estándar, es una compresión a tolerancia de la paciente. Entonces, se tiene que tomar dos vistas o dos radiografías o dos mamografías de cada seno en posiciones distintas para poder mover el tejido y así poderlo ver de frente y, por decirlo así, de lado. Esto con la finalidad de garantizar que toda la glándula o que todo el tejido mamario se incluya en esa mamografía, incluso en la región axilar también, que es por eso cuando las ponen como de lado a 45 grados, que se incluye el músculo pectoral y la región axilar. ¿Por qué? Porque hay algunos cánceres que se pueden manifestar como primera vez con alguna lesión en la axila. Entonces se coloca a la paciente, se hace la compresión y posteriormente se da un disparo de rayos X. Y sale una imagen, en nuestro caso es un mastógrafo digital, ya no se utilizan las plaquitas que antes se utilizaban para eso, que se tenían que revelar. En nuestro caso es un mastógrafo digital directo, lo que nos da una imagen nítida, en 5 segundos se hace la toma, en 7 segundos yo ya la puedo estar viendo, y la calidad del estudio pues debe de ser muy alta para poder hacer un diagnóstico. ¿Por qué razón? Porque las manifestaciones o las principales manifestaciones del cáncer de mama pueden ser unos puntitos blancos que se conocen como microcalcificaciones que solo son visibles en rayos X, por eso es que se tiene que hacer mamografía y no otro método como un método principal, miden micras. Entonces, solamente con un equipo así es que se puede hacer una detección oportuna. Entonces, posterior a que se hace la compresión, inmediatamente después del disparo, la mamografía o el compresor se libera o pierde su compresión y la paciente ya puede descansar. Como les dije, no es un estudio doloroso, es un estudio quizá incómodo. Sí tiene que ver la sensibilidad de la paciente, la sensibilidad de su seno y la tolerancia a la compresión. Fíjate que yo creo que aquí esa parte de la sensibilidad es algo con lo que yo creo que todas las mujeres llegamos a hacernos el estudio. Yo creo que la empatía que tienen que tener tanto el radiólogo como ustedes como médicos tiene que ser muy, muy, muy fuerte, ¿no? Porque yo creo que todas llegamos con miedo, ¿no? Es como la visita al dentista, Mari. Nadie quiere ir. O sea, hacerte la mamografía es un estudio, pues, que primero invade un poco tu pudor. Y segundo, es un estudio que sabes que te tienes que hacer, pero no es el más cómodo. Sin embargo, sí es el que más nos puede ayudar a hacer una detección temprana. ¿A partir de qué año se tiene que hacer la mamografía? Porque ya hay una edad estándar que dice, a partir de los 40. ¿Por qué a partir de los 40? Bien, mira, las guías, la norma oficial mexicana que se emitió, la norma oficial mexicana 041, que es la que hace el seguimiento y la detección oportuna del cáncer con la que nos tenemos que guiar, dice que todas las mexicanas a partir de los 40 años se tendrán que hacer una mamografía cada año o bianual. Yo te voy a decir mi opinión. Mi opinión personal como médico es que sea anual. Tú sabes que por las cuestiones económicas no a todas las pacientes se les podría hacer de manera gratuita o subsidiadas por el gobierno cada año. Pero claro. Por eso es la recomendación bianual, pero mi recomendación personal como médico es que sí sea anual. A partir de los 40 años, porque primero, es la edad donde empieza a aumentar más el riesgo de padecer esta enfermedad. Aunque sí hay pacientes jóvenes menores de 40 que la padecen, la incidencia es mucho menor en este grupo de edad que en mujeres mayores de 40 años. Entonces, el punto de corte son 40 años, la mayoría ya son mujeres que tuvieron hijos y que lactaron. Por lo tanto, la glándula mamaria ya sufrió algunos cambios, ya disminuyó su densidad, ya empezó su sustitución grasa o su periodo de envejecimiento, por decirlo así, aunque 40 años pues están perfectamente jovencísimas, pero el desarrollo de la glándula mamaria termina a los 21 y empieza su sustitución grasa a partir de los 35 años, que es el periodo donde la mayoría de mujeres embaraza y lacta. Bueno, entonces ese es el punto importante con esto, por eso es el punto de corte 40 años de acuerdo a la norma oficial mexicana, de acuerdo a la incidencia de cáncer de mama en México. Hay países que dicen no a partir de los 50, pero esto tenemos que entenderlo que es de acuerdo a la población. Las mexicanas, desgraciadamente, las estadísticas dicen que padecemos cáncer o que el inicio del padecimiento empieza 10 años antes a diferencia de la población mundial.
El diagnóstico a nivel mundial en promedio es a los 62 años, pero en las mexicanas es a los 52 como media o como promedio. Entonces, tenemos pacientes desde los 15, 16 años que han tenido esta enfermedad desgraciadamente. Entonces, punto de corte 40 años, primero porque ya son mujeres que pasaron sus embarazos, su lactancia, porque es mayor el pico de incidencia a partir de esta edad. Entonces, esa es la razón por la que se tiene que hacer a partir de los 40. Sí se puede hacer antes, no es que no se pueda realizar mamografía antes de los 40 o que técnicamente no sea posible o que sea malo para la paciente, de ninguna manera. Sin embargo, el abordaje es distinto. Si yo tengo una paciente de 30 años con una zona palpable en la mama, a lo mejor el abordaje lo voy a hacer con ultrasonido, porque a lo mejor el ultrasonido me va a decir, esto puede ser una lesión benigna, no necesita mamografía y no necesitas comprimirla. Si yo encuentro en una paciente de esa edad una lesión con sospecha, estoy obligada, independientemente de la edad, a realizar una mamografía para poder valorar en conjunto la mama completamente y la región axilar también. Entonces, esta es la razón. Sí se puede hacer en menores de 40. La recomendación es en mayores de 40 por la incidencia de cáncer de mama en México, porque ahí empieza la edad de mayor riesgo, pero no es que técnicamente no se pueda hacer antes. Oye, Jackie, ¿y es malo someterte a una radiación anual? Eso es una pregunta muy buena, te voy a decir por qué. La mayoría de las pacientes van con miedo al estudio, con miedo a que les encuentren algo y con miedo a la radiación. Y yo el otro día platicaba con un grupo de ginecólogos y yo les decía, es que tenemos que educarnos, o sea, tenemos que educarnos y tenemos que unificarnos como médicos. A veces como médicos somos permisivos en decir, bueno, este año no te la hagas. Pero tenemos que ser muy, muy conscientes de que esta enfermedad nos puede pasar a cualquier mujer en ese año justo que no te la hiciste. Sí, claro. Entonces, yo les decía a mis amigos ginecólogos, no sean permisivos. Más vale que sea una vez al año y más vale que sea así. Ahora, vamos con el punto de la radiación, que eso es lo que más les inquieta a las pacientes. La dosis de radiación que emite la mamografía equivale a 3 miligrays, que es la medida en la que se mide esta dosis de radiación, pero vamos a traspolarla o a traducirla a términos que podamos entender. El Colegio Americano de Radiología dice que esta dosis de radiación equivale a la misma radiación que recibimos de la radiación atmosférica o la radiación solar durante 6 semanas. Wow. Eso quiere decir que cada mes y medio estamos recibiendo la misma dosis de radiación que recibimos con la mamografía. Y un ejemplo que yo le ponía a una de mis amigas que decía, es que yo no me la quiero hacer porque me da miedo. Bueno, si se te cae tu hijo de la cama y te dicen que necesita una tomografía porque se golpeó la cabeza, ¿se la haces? Y me contestó, pero por supuesto que sí. Sí, claro. Bueno, la dosis de radiación de un estudio como la tomografía es abismal a la dosis de la mamografía. Le tenemos demasiado miedo a la radiación de la mamografía y la mamografía, de acuerdo a todos los métodos de diagnóstico que tenemos, es de las que menos radiación emite. Entonces, la dosis de radiación, como les repito, equivale a lo que nos asoleamos o andar en la calle cada 6 semanas. Entonces, la dosis es muy baja. Recibimos más o menos esa dosis de radiación, como 6 dosis de esa radiación al año andando en la calle. Entonces, no le tengan miedo a la dosis de radiación de la mamografía. Es una dosis baja, es una dosis segura, es una dosis que no va a tener efectos en el paciente o que no va a producir un daño por realizarla de manera anual a lo largo de la vida a partir de los 40 años, porque lo dicen, ay, Jackie, tengo desde los 40 haciéndomela cada año, pues ahora tengo 60 o 70 y me da miedo. Entonces, la verdad, yo les digo con toda confianza, no le tengan miedo a la dosis de la radiación de la mamografía, es una dosis controlada, es una dosis baja, es una dosis que no va a producir un riesgo y que vale la pena correr ese quizá chiquito riesgo de decir, bueno, ahora me radiaron un poquito más de lo que quisiera, pero el beneficio que voy a obtener por poder hacer una detección temprana es mucho mayor. Entonces, aquí tenemos que medir algo que se llama riesgo-beneficio. Fíjate que es muy cierto todo lo que tú dices. Y bueno, en mi caso yo soy muy disciplinada y todos los años voy contigo y bueno, pues a hacer ese esfuerzo. Pero bueno, hasta ahorita pues ahí vamos bien. Aquí mira, Juliana Bolaños, que nos ve de la Ciudad de México, nos pregunta que si hay alguna edad en donde baja la incidencia de cáncer de mama.
Bueno, eso también es una pregunta muy importante porque muchos dicen, bueno, ya después de los 70 años el riesgo es menor. Bueno, el cáncer de mama, uno de los principales factores de riesgo es la edad. Entonces, entre más envejecemos, más riesgo se tiene de padecer cualquier tipo de cáncer, no solo el de mama. La edad es un factor predisponente para el cáncer. Entonces, no hay una edad en donde disminuye la incidencia. La edad siempre va a ser un factor predisponente para desarrollar cualquier tipo de cáncer. Ok, pues quisiera saludar antes de seguir adelante a mi hermano Fernando que nos ve desde Cuernavaca, Luz Neri, buenos días, ya atenta al programa de hoy, Laura Córdoba desde la Ciudad de México, buenos días, María, excelente tema y más por este mes, Juliana Bolaños, buen día, gracias por la importancia de este tema, Luis Bonifax, ay Dios, ya no sé cómo quitar esto. Creo que perdimos a Mari, pero seguro en algunos minutitos se volverá a conectar. Podemos seguir en lo que se conecta, si gustan, platicando de este punto importante que es la realización de la mamografía. Como les decía hace rato, mi recomendación es que sea de manera anual. Siempre escojan un mes. Escojan un mes que les recuerde que se tiene que hacer su mamografía. Muchas dicen enero, que es empezando el año. Voy a hacer en enero siempre mi mamografía, o el mes del cumpleaños, o el mes de mayo, que es el Día de las Madres, y que esto siempre nos va a recordar que nos tenemos que hacer el chequeo. También otra opción es octubre. Perdón, Mari, les estaba comentando que me parece importante que escojan un mes que les recuerde cuándo se tienen que hacer su estudio. Yo les Ajá. digo octubre, enero, que es empezando el año, mayo, que es el mes de la mamá. Tomemos en cuenta un mes fijo para decir, este mes me toca hacerme mi estudio y que Tu no se nos olvide. mamografía. Pues sí, yo creo que Así. es importante que dentro de nuestros pendientes, y aquí en Es Papá del Alma tenemos muchos programas hasta de finanzas, ¿no? Entonces nuestra financiera siempre nos dice que debemos de tener necesidades y deseos, ¿no? Y yo Deseos. creo que una necesidad muy grande para ahorrar un dinerito es la necesidad de hacerte un estudio. No es así como de que, ay, me voy a comprar la pantalla para estar feliz viendo la tele. No, aquí yo creo que es mucho más importante tener esa necesidad de tener ese ahorro para tener para octubre, para diciembre, nuestro ahorro para podernos hacer el estudio y que podamos tener esa responsabilidad en hacernos nuestro estudio. A ver, Jackie, ¿cuáles serían los factores de riesgo para el cáncer de mama? Mira, María, hay dos grupos de factores de riesgo. Los factores que yo puedo modificar o que yo puedo impactar y los que ya vienen con el estuche completo, los que no puedo modificar. Esos voy a comenzarlo con los que no puedo modificar. Uno de los principales, pues, es ser mujer. Entonces, el sexo es algo que no vamos a poder modificar. Nacimos mujeres, el riesgo en mujeres es mucho mayor, precisamente porque los hombres no desarrollan una glándula mamaria de acuerdo a sus hormonas durante la adolescencia, aunque al principio la mama es igual, durante la adolescencia la diferenciación hace que la mama masculina no se desarrolle y la mama femenina sí. Entonces, ese desarrollo es el que nos va a predisponer a nosotros a padecer esta enfermedad. Por tanto, ser mujer es uno de los factores de riesgo más importantes que no vamos a poder modificar. Otro, como lo decía, es la edad. Todas estamos envejeciendo, todas conforme el tiempo avanza, pues vamos juntando más edad, y la edad es otro factor de riesgo que no voy a poder modificar. Y otro son los factores hereditarios. Lo que viene en mi carga genética, que aunque yo me porté bien y sea disciplinada y me cuide, no se va a poder cambiar. Entonces, esos tres factores se consideran factores no modificables, y también están los factores que yo sí puedo modificar. Factores modificables: la obesidad, el tabaquismo, el retraso de la paridad o mujeres que tienen hijos después de los 30 años. Ahora la verdad es que el desarrollo de las mujeres en las últimas décadas ha sido muy importante y muchas de nosotros retrasamos la paridad por esta razón.
por nuestro desarrollo profesional, por nuestro desarrollo personal. Y entonces esto sí puede ser un factor de riesgo, tener hijos después de los 30 años. El uso o abuso de los anticonceptivos orales o de la terapia hormonal de reemplazo en las mujeres posmenopáusicas pueden ser un factor de riesgo. El abuso de las grasas saturadas o de la carne roja, el sedentarismo. Entonces, muchos factores que sí pueden impactar, como el tabaco, como el alcohol, como la obesidad, como el tipo de alimentación que lleve o realizar o no ejercicio. Ok. Esta pregunta es un poco fuerte, Jackie, pero cuando tú ya estás viendo en el ultrasonido y ves esa pequeña detección de cáncer, ¿qué haces con la paciente? ¿Le dices, ya le dices, le voy a dar sus resultados y ya que lo lean ellas solitas? ¿Cómo es esa parte humana de ti como médico radiólogo de con esta especialidad tan hermosa del cáncer de mama? ¿Cómo es tu posición ante tu paciente que está pues humildemente puesta en manos pues de Dios y de ti y que de repente tú detectas eso? La verdad es muy complicado. Te voy a explicar por qué. Si yo ya detecto algo, trato de terminar el estudio con la misma atención y con la misma tranquilidad. Las pacientes son muy perceptivas, entonces ya desde que te quedas callada y haces una pausa para poder ver la imagen, ellas pueden percibir algo, ¿no? Entonces yo lo que trato es de continuar platicando con ellas para tratar de que no se sientan como que está pasando. Al terminar el estudio, en mi opinión personal, yo sí prefiero decirles, y te voy a decir por qué. Muchas dicen, ay, no, que me lo diga mi ginecólogo, que me lo explique mi ginecólogo, porque recibir información así de alguien que apenas estoy conociendo es difícil, y lo entiendo. Pero hay veces que si tú no le dices a la paciente recoge su estudio y ahí se quedó. No me dijo nada, no lo leyeron, no lo llevaron a revisión, o si por suerte ya habían ido antes con el ginecólogo y el ginecólogo dice, bueno, ya nada más falta realizarte tu mamografía. Entonces dice, ya me hice mi papá Nicolao, ya me hice mi mamografía y no me dijeron nada, ya no vuelven con el ginecólogo en muchas ocasiones. Entonces yo sí prefiero decirles, termino el estudio y siempre les digo, mira, en tu mamá derecha o izquierda encontré esto y les doy el nombre, distorsión de la arquitectura, nódulo, a veces la palabra tumoración es un poco fuerte, entonces trato de no decirla así, aunque tumor no siempre significa cáncer. Tumor es una lesión que ocupa espacio en la glándula mamaria. Entonces yo siempre les digo, bueno, encontré esta bolita o esta imagen o este nódulo y trato de hablarle de las características, por las características que tiene, si el borde está circunscrito o no circunscrito, la forma. Yo creo que esto tiene que ir a biopsia o se tiene que hacer una biopsia. Siempre les digo, no tengo ojo de patólogo, yo no puedo con el estudio asegurar que eso es un cáncer. Y siempre me gusta explicárselo porque la verdad es que cuando nos dicen tienes algo, quizá a veces pensamos en lo peor, ¿no? Tengo cáncer. Y no siempre es así. Hay veces que se manda a las pacientes a biopsia o que se les sugiere realizarse una biopsia porque es una lesión nueva o porque es un cambio en el estudio anterior y no siempre va a ser un cáncer. Hay lesiones benignas que aparecen y que tenemos que comprobar que son benignas para que ustedes estén tranquilas y para que no esté alarmándonos con los seguimientos después. Entonces yo siempre les digo, encontré esta lesión, está localizada en tal lado, en tal punto. Si se llegara a tocar y la paciente no la había detectado, le digo, mira, pon tu mano, tócala, aquí está. Y mi recomendación es que vayas con tu ginecólogo o con tu médico, porque lo más probable es que se tenga que realizar una biopsia para determinar si esta lesión es benigna o hay algo maligno en ella. Siempre hago hincapié en decirles, no pienses en que esto puede ser algo malo. Piensa primero en que se tiene que biopsiar y ese es el siguiente paso. Y el patólogo es el que nos va a decir si esto es una lesión mala o no. Yo no puedo decirlo en ese momento. Oye, y hay una clasificación de que me encantaría que la platicaras, porque siempre cuando nosotros pues abrimos el papelito, porque yo creo que ninguna de las mujeres nos esperamos a ir con el ginecólogo, yo creo que todas tenemos siempre la curiosidad de abrir la carta que nos entregan, claro, ustedes, y siempre hay una clasificación. Platícanos de esa clasificación. La clasificación se llama BRADS,
que por sus siglas en inglés es Breast Imaging Reporting and Data System, que es un sistema que se desarrolló para unificar criterios. Antes era, pues yo creo, mi criterio, mi experiencia es que esta lesión es benigna. Aquí no se trata de la experiencia y el criterio. Hay una guía internacional con la que todos los radiólogos nos acompañamos y clasificamos las lesiones que nos encontramos para que así el ginecólogo mexicano, americano, europeo, sepa de qué estamos hablando. Entonces, si la paciente no se trata aquí, si la paciente no vive aquí, se puede llevar sus estudios y sepa qué es lo que le está diciendo. Entonces, esto es un léxico que nos enseña cómo describir y cómo caracterizar cada imagen que nosotros nos encontramos. De acuerdo a todas estas características, la forma, el borde, el color, la transmisión sónica, todas las características radiológicas que tenemos que determinar, se puede clasificar. BI-RADS tiene siete calificaciones. Empieza del 0 y termina en el 6. De acuerdo a cada clasificación es lo que significa cada estudio. BI-RADS 0 significa que el estudio es incompleto y que no me pueden decir si hay algo o no hay algo. Que se necesita un ultrasonido, que se necesitan mis estudios previos, que se necesita comparar o que necesito una proyección extra para que me puedan dar una clasificación. Entonces, cuando ustedes vean que su reporte dice 0, no es que se tienen que quedar tranquilas porque no hay nada, es que el estudio aún está incompleto. Las instituciones que nos dedicamos a la imagen mamaria se auditan y no tenemos mucha capacidad de dar ceros, o sea, no podemos decir, ahí está paciente 0, 0, 0, 0, no, hay que clasificarlas y hay que darles un diagnóstico. BI-RADS 1 significa que todo es normal, que no hay ningún hallazgo, que la mama es perfectamente normal. BI-RADS 2 significa que sí me encontré algo, pero que es benigno, de características benignas, una cicatriz, un clip, un implante mamario, un ganglio dentro de la mama que es una variante en el desarrollo, todas las cosas que son benignas en una mujer, pero que ya se notan. Entonces, BI-RADS 2. La mayoría de las mujeres caen en esta clasificación, así es de que si ustedes ven, me pusieron calificación 2, pues están perfectas, me encanta que estén en 2. BI-RADS 3 significa probablemente benigno. Esto significa que yo me encontré un nódulo, que las características de este nódulo son completamente benignas y que prefiero vigilarlo para que no vaya a cambiar. La vigilancia se hace cada 6 meses, durante 2 años. Si en 2 años esta lesión no cambió, pues ya sabemos que es estable. Un cáncer no se va a esperar 2 años para crecer. Muchas pacientes en esta categoría dicen, no, es que yo no me quiero estar vigilando cada 6 meses. Es válido hacer una biopsia si la paciente está intranquila. Pero hay pacientes también que por otra parte dicen, no, yo no quiero que me hagan biopsia. Bueno, pues las vigilamos tranquilamente durante 6 meses y las estamos revisando y eso es una categoría BI-RADS 3. Posibilidad de malignidad en BI-RADS 3, menos del 2%. Es por eso que se pueden vigilar, porque la posibilidad de que nos vaya a dar una sorpresa es muy baja. Después sigue el BI-RADS 4, que eso sí ya es una lesión que tiene un grado de sospecha, un grado de sospecha y que se tiene que ir a biopsia. El 4 varía la sospecha entre el 3% y el 94%. El rango es muy amplio. Entonces se decide hacer una subclasificación del 4 y ponerle 4-A, 4-B, 4-C. Para así decirle al médico, 4A es, se tiene que hacer biopsia, pero la sospecha de malignidad es baja, 90% de posibilidad de ser benigna, solo 10% de ser maligna. 4B, entre el 11 y el 50% de ser maligna y el otro 50% de ser benigna. Y 4C, pues estamos en una lesión ya más, de una sospecha más alta, pero que no tiene esas características clásicas de un cáncer. Y BI-RADS 5 es una lesión que ya tiene todas las características típicas por imagen de un cáncer de mama y que la sospecha es muy alta. Muy alta me refiero a más del 95% de posibilidades de que sea un cáncer. BI-RADS 6 es una categoría para las pacientes que ya tienen el cáncer de mama, que aún no han recibido tratamiento quirúrgico. Pacientes que están en quimioterapia para que el tumor disminuya o pacientes que se tienen que hacer un estudio, que ya les hicieron la biopsia, que ya les dijeron que sí es un cáncer, pero que se van a hacer un estudio para planear su cirugía. Casi la mayoría de las pacientes entran en el BI-RADS 2 y BI-RADS 3. Y la verdad es que no quiero que se asusten con los BI-RADS 3 porque no son para asustarse, son solamente para vigilar más de cerca un hallazgo. Fíjate que, bueno, yo les quiero platicar aquí a la familia de Spa para el Alma, que en el 2004 a mí me hicieron, todavía yo no iba con Jackie, me hicieron en otro lugar de imagenología una mamografía y salió que era billar 4. Y decía, biopsia inmediata, posible malignidad. Y fue pues una situación de mucha angustia para mí, de una situación en la cual
pues yo, pues obviamente tenía miedo, pero a la hora que me hicieron la biopsia, la doctora, que me hizo mi biopsia, vio que se podía sacar toda esa pequeña bolita, la mandaron a analizar y bendito sea Dios, fue benigna. Y a raíz de ese pequeño sustito, pues yo soy muy disciplinada en esta exploración y en esta ida contigo a que me revises. Y yo los invito a todos ustedes, familia Espapa del Alma, que no duden en de verdad hacer toda esta, estos pasos para Esta que, aunque sea rutina. esta rutina, precisamente esta rutina, que aunque sea complicada, yo creo que en el 100% de los casos es necesaria. Y creo que hasta ahorita, Jackie, el cáncer de mama es uno de los más rescatables, ¿verdad? Y es uno de los más como nobles, ¿no? Mira, el cáncer de mama tiene muchos tipos, ¿no? Hay cánceres que son muy agresivos, hay cánceres de crecimiento rápido y eso pues solo se va a poder saber mediante la biopsia cómo es su celularidad, cómo es su agresividad. Por eso es que se hace tanto énfasis a nivel mundial de la detección oportuna. ¿Por qué? Porque si se detecta a tiempo, la posibilidad de cura es muy alta, muy alta. Conforme el tiempo va avanzando, así como avanza el cáncer, disminuye la posibilidad de que la paciente sobreviva a la enfermedad. Entonces es fundamental la detección temprana para garantizar la cura o la sobrevida de la paciente libre de enfermedad. Así es. Pues bueno, aquí tenemos mucha gente, Juliana Bolaños, Luis Bonifaz, que nos dice amén y que se quedó su saludo aquí todo el programa, Luisa Rich, a Maribel Cobo, importante tema, a Diego José Ortega, a mi esposo Héctor Aguilar, a Luz María Freire, Esperanza Ramírez, Juliana Bolaños, y yo les invito, querida familia Espapa del Alma, que empiecen a transmitir este programa y que lo compartan con todos sus conocidos. Yo en un ratito lo subo a Facebook para que ustedes lo puedan compartir, para que de verdad toda esta información fresca que es del primer contacto. Muchas veces nosotros pensamos que con el ginecólogo es el primer contacto y bueno, pues sí, efectivamente el ginecólogo te manda a hacer tu mamografía, pero yo creo que este momento Dios nos está mandando a nuestra querida Jackie para que hagamos esa conciencia de ya primero ir a hacer tu mamografía y ya después te vas con el ginecólogo. Entonces, el primer contacto con esta parte de la prevención de cáncer de mama es hacerte tu mamografía, tener un radiólogo de confianza y pues encontrar gente tan linda y buena como Jackie. Jackie, ¿dónde te pueden encontrar? Danos tus redes sociales. ¿Cómo pueden saber de ti para que tú, sé que das conferencias, sé que estás como muy a la vanguardia de todo eso? Eres una chica joven, pero muy llena de estudios y nos gustaría a toda la familia de Spa para el Alma que nos dijeras cómo podemos ponernos en contacto contigo. Bueno, pues yo estoy en el Hospital San Javier, en el área de imagenología. Las citas se pueden hacer directamente ahí. También estoy en un consultorio en Oncogine GDL. Ahí no tengo mastógrafo, pero sí hago todos los estudios de ultrasonido, pacientes jóvenes, pacientes en seguimiento. También ahí me pueden localizar. Las redes sociales son así, Oncogine GDL, Hospital San Javier, y mis redes sociales personales es Jacqueline Preciado, como aparece aquí escrito, Jacqueline Preciado con CQ, en Facebook y en Instagram. Pues la verdad, familia Valora, fíjense qué programa tan hermoso hemos tenido. ¿Cuáles son las sugerencias que nos das, Jackie, como para finalizar este programa? Danos todos esos tips que tú ya has visto a lo largo de toda tu carrera. ¿Qué podemos hacer para que tú nos sugieras y podernos cuidar de una mejor manera? Bueno, primero, no le tengan miedo. La mayoría dice, es que no quiero ir porque me da miedo que me encuentren algo. La mayoría de las pacientes lo externa. Y es cierto, todas tenemos miedo de padecer esta enfermedad, pero yo creo que nos tendría que dar más miedo dejar que esta enfermedad avance. Entonces, no tengan miedo, no es una enfermedad que se pueda prevenir y esto quiero que se lo quede. Desgraciadamente el cáncer no se puede prevenir, no es que si yo hago ejercicio, me mantengo delgada, hago yoga, medito, no se puede prevenir. Solo se puede detectar a tiempo.
Entonces, es fundamental la detección temprana, fundamental. Y así como María dice, ser muy disciplinados en cada año hacerte un estudio de mamografía para que podamos comparar. Acudir tranquilas, comunicarles, me duele, estoy muy sensible, para que se tenga el cuidado pertinente con cada una de ustedes. Oye, y no te he preguntado, las personas que tienen implantes, ¿cómo se les hace la mamografía? Ese es un punto importante. Se tiene que hacer mamografía también. La diferencia es que se tienen que tomar más proyecciones, porque el implante nos puede oscurecer alguna parte del tejido glandular, y entonces lo que se hace es tratar de desplazar el implante para solo comprimir el tejido y que la nitidez del tejido sea óptima. Entonces, sí se tienen que hacer mamografía, se toman 8 proyecciones en vez de 4, o sea, el doble de proyecciones, y obligadamente en todas las pacientes con implantes se tiene que acompañar el estudio con un ultrasonido para poder valorar el implante y para poder valorar esas zonas que no se pueden ver con la mamografía debido a la presencia del implante. Y a la hora de estar presionando el seno, ¿no se puede lastimar el implante? ¿No se puede ponchar? Eso es una pregunta muy importante y es un mito muy, muy frecuente y una duda. No se ponchan, o sea, ustedes podrían pararse en un implante, el implante es de goma, y yo peso 52 kilos, si me paran el implante no va a pasar nada. La paciente que más tolera la compresión en la mamografía, las más aguantadoras son 20 libras, que son como 10 kilos de presión. Entonces, la verdad es que es seguro, no les pasa nada a los implantes. Pues fíjense, familia Valora, cómo nos está llenando de tanta información nuestra querida Jackie. Y bueno, yo aquí en mi consulta he trabajado mucho con personas que ya tienen el diagnóstico del cáncer de mama y tengo un proyecto que se llama Cadena de Favores, en donde cada persona que ha tenido cáncer y que va saliendo adelante es como el coach de la persona que está iniciando su tratamiento de cáncer y pues todo el acompañamiento. Entonces, verdaderamente, ustedes también sientan el apoyo del terapeuta, porque no nada más él es el radiólogo y el ginecólogo y el oncólogo. Yo creo que también la parte emocional y espiritual es importante trabajarla. Y como siempre estoy en mis redes, para que ustedes, si quieren una consulta personal, si quieren una consulta, una terapia, estoy a sus órdenes y les doy mi celular, que es el 333-9685-631. Lo repito, 333-9685-631. Porque yo considero, Jackie, que es bien importante el trabajo interdisciplinario para que el paciente vaya acompañado. Me encantaría que tú nos dijeras cómo ha sido el acompañamiento en toda tu carrera de todas estas personas que han tenido cáncer y que se van a hacer sus estudios para ver cómo va todo esto. ¿Qué te dicen? ¿Qué es lo que te platican? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus experiencias y sus aprendizajes? La verdad es que es una enfermedad que impacta a todos, no solo al paciente que la padece. Es una enfermedad que afecta a la familia, a los hijos, al esposo. La mayoría al principio hace esa fase de negación, de decir, no me está pasando esto a mí, y de aislarse un poco. Pero conforme la enfermedad avanza y el tratamiento se tiene que llevar a cabo, pues el progreso emocional tiene que caminar a la par. No se puede dejar de lado esto. La mayoría pues pasa por el periodo de tristeza, la pérdida del cabello es lo que más les impacta, si reciben quimioterapia y si la quimioterapia genera la pérdida del cabello, esto es una de las cosas que más tiene impacto, así como la cirugía. Ahora se está tratando de hacer algo que se llama cirugía oncoplástica, que es o con reconstrucciones inmediatas o cirugías que puedan dejar la mama casi de la misma manera que la tienen, para que el impacto emocional que reciba la paciente de ver el seno modificado no sea tan importante y que no afecte otros ámbitos de su vida, como su sexualidad o su intimidad. Entonces, la verdad es que es una enfermedad que abarca muchos factores. La mayoría, como te repito, pasa por el periodo de tristeza, de negación, y posteriormente hay un cambio importante en ellas, ¿no? En este deseo de salir adelante, en este deseo de curarse y en este deseo de ayudar a alguien más que esté pasando por este mismo punto de la enfermedad. Pues querida Jackie, para mí ha sido un placer tenerte aquí en este programa.
Aquí Luz Neri agradecen, Carmelita Petrix, nos están viendo desde Oregón, María Ruiz, que le mandamos saludos. Y este programa, conforme pase el día, como pase el tiempo, ahorita su fin de semana, van a poder tener la oportunidad de poderlo compartir a muchísimas personas que pues casi pues habemos todas mujeres, ¿verdad? Y los maridos tienen que estar al pendiente de nosotros, los hombres también tienen que estar muy al pendiente de que sus familiares, su mamá, sus hermanas y todo, pues ustedes también les den esos consejos de que se chequen, de que se cuiden. Y yo creo que este programa es un tesoro. Vamos a darle esa reproducción para que lo podamos compartir con todos nuestros conocidos. Sean ustedes muy disciplinados en poder hacerse este chequeo médico y sobre todo este mes rosa que es octubre, pues a lo mejor lo podemos tener como ese recordatorio para hacer nuestra mamografía. Me imagino que este mes tienes más gente, ¿no? En tu estudio. Tanto en el hospital como en el consultorio, octubre es un mes con mucho, mucho trabajo. Pero yo estoy encantada con que no se les olvide, con que no se les olvide que hay que checarse, con que no se les olvide que hay que hacer una detección temprana y que pues tenemos que cuidarnos nosotras mismas. Así es. Pues familia Valora, fue un placer haber estado con ustedes en otra emisión de Spa para el Alma. Recuerden, síganse cuidando, aunque digan que el semáforo verde, semáforo naranja, semáforo amarillo, ustedes tienen la responsabilidad de cuidarse. Si salen, pónganse su cubreboca, llévense su gel y no desistan de estarse cuidando. Recuerden que el COVID puede llegar en cualquier momento, aunque pensemos que ya estamos vacunados y todo. Tengan mucha precaución y si pueden estar en su casa, quédense en su casa y compartan este programa como yo lo estoy diciendo en todo el transcurso de esta emisión. Y agradecida, Jackie, por este espacio que nos diste. Muchas ya córrele, gracias. Vete a trabajar porque ya llegaron tus pacientes a hacerse sus mamografías y que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu sabiduría y que sigas compartiendo esta luz a tantas personas que necesitan de esta información y que sigas teniendo esa calidad humana que yo la vivo cada año que voy contigo, porque tienes un corazón.